a tua bênção sobre a vida do teu servo, que ele possa transmitir aos nossos corações a palavra, Senhor, que foi guardada para este dia, para esta hora, aos nossos corações. Aleluia, que tudo aquilo que o Senhor preparou, Pai, possa ser ministrado com poder, com autoridade e com amor, no nome de Jesus, amém. Aleluya. La paz sea con la iglesia amada de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Amén. Aleluya. Amada iglesia, en esta noche. Amada igreja, nessa noite, el Espíritu Santo ministrou minha vida. O Espírito Santo de Deus ministrou a minha vida. Uma palavra la qual quero compartir com ustedes. Uma palavra qual quero compartilhar com vocês. Uma palavra direta do céu para nossas vidas. Uma palavra direta dos céus para as nossas vidas. Para que tu e eu nesta noite. Para que você e eu nessa noite salgamos daqui transformados por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Saiamos desse lugar transformados pelo poder da presença do Espírito Santo. Porque bajo el título de esta campaña. Porque baixo o título dessa campanha. Jesucristo. Jesus Cristo. Restaurador. Restaurador. Tú y yo en esta noche. Você e eu nessa noite vamos a ser transformados, restaurados, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios ha preparado este día para ti y para mí. Aleluya, vamos a ser restaurados y transformados porque ya Dios sí ha preparado ese día para nós. Yo te invito a buscar en tu Biblia. Quiero te convidar a procurar la palabra del Señor. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 22 al 42 estaremos leyendo. Capítulo 5 a partir del verso 22. Aleluya. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Fala así la palabra del Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves pues que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vino él y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, tan solo duerme. Y así y se burlaban de él, mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y todo lo que estaban con él. Y entrando donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, Talita Kumi, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
Fala a palavra do Senhor. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, postrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada a teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, postrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou ela pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesús estaba caminando como de costumbre por las ciudades predicando la palabra. Jesús estaba caminando como de costumbre por la ciudad y pregando la palabra del Señor. Sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Libertando a los cautivos. Libertando a los oprimidos. Y dice la palabra del Señor. Mas fala a palavra do Senhor que estando ele um dia em esta cidade, que estando ele um dia nessa cidade, recorrendo junto com seus discípulos, andando por ela junto com seus discípulos, chegou um homem postrado ante seus pés. Chega um homem postrado perante a ele. Pero la Biblia habla, mas a palavra fala que este hombre no era cualquier persona. Que esse homem não era qualquer pessoa. Este homem se chamava Jairo. O nome desse homem era Jairo. E a Bíblia habla. E a palavra ensina que este homem. Que esse homem era um principal de las sinagogas em aquel tiempo. Era um principal da sinagoga. Um homem al qual dice la Biblia. Um homem do qual fala a palavra. El cual tenía criados. O qual tinha serventes. Por lo tanto, significa que era uma pessoa com posição não solamente em la iglesia, em la sinagoga. Por lo cual nos ensina que ese hombre no solamente tenía una posición en la sinagoga, sino también que era un hombre, sino también que era un hombre que estaba en una posición económica muy buena, que estaba en una muy buena posición económica. Por lo cual dice la Biblia que este hombre viene ante los pies de Jesús. Pelo cual nos ensina a palavra que esse homem vem perante os pés de Jesus e vem rogando e pedindo-lhe. E ele vem rogando e clamando: oh Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha em minha casa. Eu tenho uma filhinha na minha casa que está morrendo, que está enferma. Que está morrendo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios. Pelo cual fala a palavra do Senhor que este hombre vino
postrado ante los pies de Jesús. Que si yo me veo postrado perante el Señor. ¿Sabe lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje? ¿Sabe que quiere nos enseñar la palabra del Señor? En este versículo. En ese versículo. Que había un hombre. Que había un hombre. Importante. Importante. Que quizás. Que quizás. No tenía necesidad de nada en su vida. No tenía necesidad de nada en su vida. Le iba bien en la familia. Le iba bien con la familia. Le iba bien en la sinagoga. Estaba indo bien para él en la sinagoga. Le iba bien económicamente. Estaba indo bien económicamente. Pero por un instante. Mas por un instante. En su vida. Na sua vida. Él necesitó. Él precisó. Él vio. Él vio. Que todo lo que él tenía. Que todo lo que él tenía. No era suficiente. No era suficiente. Si Jesús. Si Jesús no entraba a su casa, no entraba en su casa y cambiaba todo lo que necesitaba ser cambiado y mudaba su historia. Muchas veces, muchas veces a nosotros, a nós, nos pasa al igual que Jairo. Nos acontece igual que Jairo. El Señor nos está bendiciendo. Deus está nos abençoando. El Señor está con nosotros. O Senhor está conosco. Nos va bien en la familia. Nos va todo bien. Nos va bien en la iglesia. Nos va bien en la iglesia. Nos va bien en el trabajo. Nos va bien en un servicio. Pero a veces por un instante. Mas por un instante. Se nos olvida. Nós nos esquecemos. Que el que tiene la solución. Que aquel que tiene toda solución. Que es capaz de resucitar. Que aquel que es capaz de resucitar. Que es capaz de transformar. Que aquel que es capaz de transformar. Todo en nuestra vida. Toda nuestra vida. Todo en nuestra familia. Toda nuestra familia. Todo en nuestra economía. Toda nuestra economía. Es el maestro. Es Jesús. Y ese maestro. Y ese maestro. Está pasando ahora por aquí. Está en esa noche pasando en este lugar. Alábala, alábale. Louva a Deus nessa noite. El mismo Jesús que Jairo necesitaba. O mesmo Jesus do qual Jairo precisou. Es el mismo Jesús que tú y yo estamos necesitando ahora. É o mesmo Jesus que tanto você como eu estamos precisando. El Jesús que cambia. Aquele Jesus que transforma. El Jesús que restaura. Aquele Jesus que restaura. El Jesús que cambia toda nuestra vida. Aquele Jesus que pode mudar nossa história. Ese está en esta noche en este lugar. Ese Jesús está en esa noche en este lugar. Aleluya. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios fala. Que este hombre cuando vino postrado ante los pies de Jesús. Que cuando ese hombre veio perante a Jesús. Y le rogó, maestro, ven a mi casa. Y rogó para Jesús, ven a mi casa. Jesús no le dijo en ese momento. Jesús no faló en ese momento. Yo no puedo ir contigo. Yo no puedo ir con você. Yo no puedo ir contigo ahora porque estoy ocupado. Yo no puedo entrar en tu casa porque estoy haciendo otras cosas. Yo no puedo ir contigo porque ando con esta multitud. Yo no puedo ir a tu casa porque estoy con esa multitud. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que enseguida Jesús, que na hora Jesús fue con él hacia su casa, fue con él hacia su casa, salió con él hacia su casa, salió camino de su casa. Por lo tanto, Dios nos está hablando ahí algo. Por lo cual Dios que nos enseña en esa noche. ¿Sabes qué Dios te está hablando en esta noche? ¿Sabe que Dios que nos enseña? Que Jesús siempre está disponible cuando tú y yo lo necesitamos. Que Jesús siempre está disponible cuando você y yo precisamos. Dale gloria, dale gloria. Da gloria a Dios en esa noche. Él solo está esperando por un instante. Él solo está aguardando. Que tú recuerdes. Que você se lembre. Que solamente venir ante sus pies. Que somente vir ante seus pés. Que solamente levantar un clamor. Que somente levantar un clamor. Porque Él está atento a tu oración. Porque Él fica atento a tu oração. Él está atento a tu clamor. Él está atento a teu clamor. Él está atento a cada lágrima que sale de tus ojos. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús te ama y porque me ama. Porque Jesús te ama y me ama. Aleluya. Dale gloria. Da gloria a Jesús en esta noche. Otra cosa que aprendemos de este pasaje. Otra cosa que aprendemos en esa pasaje. Que Dios nos habla en este instante. Que Dios quiere nos hablar en este momento. No importa el nombre que tengamos. No importa el nombre que nos enseñamos. No importa la posición económica que tú y yo tengamos. No importa nuestra posición. No importa qué posición tengamos, incluso en el trabajo. No importa qué posición tengamos, incluso en nuestro servicio.
Lo que importa, o que importa es tener un corazón rendido a los pies del maestro. Tener un corazón quebrantado a los pies del maestro. Un corazón dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nuestras vidas. Un corazón pronto para receber lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Un corazón dispuesto a recibir al Espíritu Santo que es capaz de mudar, de transformar, de cambiar todo en nuestras vidas. Un corazón pronto para receber lo que el Espíritu Santo quiere transformar y hacer en nosotros. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. La palabra de Dios fala en el verso 25. Que mientras Jesús iba caminando hacia casa de Jairo con sus discípulos. Que mientras Jesús estaba camino de casa de Jairo. Jesús no iba solo. Jesús no iba sozinho. Jesús iba con una multitud. Juntamente con Jesús y una multitud. Iban sus discípulos, iba Jairo. Iban sus discípulos y a Jairo. Y mientras iban hacia la casa de Jairo, dice la palabra de Dios. Estaban de camino. Dice que se presentó una mujer. Se presentó una mujer. Sale una mujer ahora en escena. Sale una mujer allí en escena. Una mujer la cual quizás nadie conocía. Una mujer que ninguém conhecia, pero que tenía una necesidad en ese momento. Tinha uma necessidade nesse momento. Una necesidad. Una necesidad de 12 años. De 12 años. Cuando yo leí esta porción, cuando leí esa porción de la palabra, Dios me falaba, Dios me decía algo. Dios falou meu coração. A veces aquí puede haber muchas personas. Neste lugar pode ter muitas pessoas. Que llevan mucho tiempo. Que leva muito tempo esperando uma promessa, um milagre de Deus. Esperando o cumprimento da promessa e do milagre de Deus. Esperando que Deus haga algo em sua vida. Aguardando que Deus faça alguma coisa. Esperando um milagre por el cual quizás llevas orando mucho tiempo. Esperando um milagre talvez pelo qual você leva orando muito tempo. 12 anos em esta mulher representa. 12 años en esa mujer representa. Que no importa el tiempo que tú y yo llevemos orando por algo. Que no importa el tiempo que nos llevemos orando por alguna cosa. Lo que importa en este momento. Lo que importa en este momento. Es lo que tú y yo estemos dispuestos a hacer por recibir ese milagro en nuestras vidas. Es lo que você y yo estemos dispuestos a hacer para receber ese milagro en nuestra vida. Sabes, esta mujer se arriesgó. Aleluya. Aplaude, aplaude. Gloria a Dios. Esa mujer tomó una actitud. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Llevaba 12 años impura. Llevaba 12 años impura. Llevaba 12 años quizá apartada de la sociedad. Llevaba 12 años afastada de la sociedad. Y ella sabía. Y ella sabía. Que se estaba arriesgando. Que ella se arriesgando. A que cuando ella se presentara junto a la multitud. A que cuando ella se presentase junto a multitud. Para tocar el borde del manto de Jesús. Para tocar a orla del manto de Jesús. Alguien la reconociera. Alguien reconociese. Y fuese apedrada. Y fuese apedreada. Porque según la ley de Moisés. Porque según la ley ella de no Moisés, podía estar junto con la multitud. Ella no podría estar junto con la multitud. ¿Sabe lo que Dios me habló? ¿Sabe lo que Dios me falou? ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para conseguir, para arrebatar, para obtener el milagro que Dios tiene para ti y para mí? ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para recibir un milagro que Dios tiene para nosotros? Él no te está pidiendo dinero. Dios no está pidiendo dinero para Él no te está pidiendo un sacrificio mayor del que tú y yo podamos hacer. Dios no está procurando un sacrificio en você. Es lo que solamente quiere. Él somente que un corazón. Un corazón rendido. Rendido. Y dispuesto. Dispuesto. A pelear. A pelear. A luchar. A lutar. Por obtener. Por el milagro. Un milagro. Que Dios. Que Dios. Tiene para tu vida en esta noche. Para você en esta noche. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Oh, bate palmas para Jesús. Ella necesitaba un milagro. Él estaba precisando un milagro. Ella necesitaba urgentemente un milagro. Él estaba precisando urgentemente de un milagro. Yo no sé tú y yo. Yo no sé você y yo. Si ustedes y nosotros. Si nós. Estamos en esta noche. Estamos en esa noche. Necesitando un milagro. Precisando de un milagro. Pero yo aquí. Mas eu aqui neste necesito lugar, un toque del maestro. Preciso de un toque del maestro. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta mujer? ¿Sabe o que me llama a atenção dessa mulher? La fe tan grande que ella tenía. A fe tan grande que ela tinha. Porque ella misma decía. Porque ela mesma falou. Si tan solo tocase el borde de su si manto. Se eu tocasse a orla do manto de Jesus. Seré sana. Serei sarada. Ella solo necesitaba estar cerca de la presencia de Jesús. Ella solo precisaba ficar perto de Jesús. Tú y yo necesitamos en esta noche.
Tanto você como eu nessa noite. Tú y yo necesitamos esta semana. Tanto você como eu nessa semana. Tú y yo necesitamos este año. Tanto você como eu nesse ano. Está cerca todo el tiempo de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tudo da presença de Deus em nossas vidas. No es solo un instante. Não é somente um momento. Es todo el tiempo. É o tempo todo. Estar pegado. Estar apegado a la presencia del Espíritu Santo. Estar perto da presença do Espírito Santo. Dale gloria, Rey, dale gloria, aleluya. Dice la palabra del Señor. Fala a palavra do Senhor. Que Jesús al instante. Que Jesús na hora. De esta mujer haberle tocado. De esa mujer ter tocado seu manto. Se detuvo. Ele parou. Y dijo. Y falou. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Sabes? Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús falou, amado, ¿quién me tocó? Ella quizás. Ella quizás sintió miedo en ese momento. Sintió miedo en ese momento. Porque Jesús preguntaba, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús estaba preguntando. Porque Jesús sabía qué poder había salido de él. Porque Jesús sabía que tenía salido de él poder y virtud. ¿Sabe, Jesús? Siempre está atento a nuestra necesidad. Sabe, Jesús siempre está atento a nuestra necesidad. Y él no se queda indiferente. Y él no fica indiferente. Él no se queda igual. Él no fica igual. Cuando ve que hay un hijo. Cuando él ve que cuando tiene ve un que hay una hija. Cuando él ve que cuando tiene ve que filha, hay un siervo de él que viene que humillado. Tiene un siervo que viene humillado. Precisando, necesitando. Precisando. Un toque del maestro. Un toque del maestro. Y en esta noche. Nessa noite, tú y yo necesitamos un toque del maestro en nuestras vidas. Tanto você como eu precisamos porque un toque do maestro. Nuestra economía necesita un toque. Porque a nossa economia precisa un toque. Nuestra familia necesita un toque. A nossa família precisa un toque. Nuestras vidas necesitan un toque. A nossas vidas precisam un pero toque. Pero no un toque de cualquier cosa. Mas não um toque de qualquer coisa. El toque de que pessoa. Tiene el Espíritu Santo de precisamos Dios en nuestras vidas. Un toque do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Fala palabra del Señor. Que cuando Jesús dijo esto, ¿quién me ha tocado? Que cuando Jesús falou, ¿quién me tocó? Los discípulos dijeron, maestro. Los discípulos falaron, mestre. ¿No ves que es la multitud que te aprieta? ¿No ves que aquí en la multidão estamos todos apretados? Los discípulos no se dieron cuenta. Los discípulos, ellos no se dieron esta cuenta. Esta mujer. Que esa mujer estaba necesitada. Estaba necesitada. Y había venido a tocar el borde del maestro de Jesús. Que ella vindo para tocar a orla del manto del maestro. Ellos andaban con Jesús. Ellos andaban con Jesús. Pero no vieron a la mujer tocando el borde del manto mas de Jesús. No se percataron de la mujer tocando el manto del Señor. A veces las personas a nuestro alrededor. A veces las personas de nuestro alrededor. No se dan cuenta de nuestra necesidad. Ellos no se dan de cuenta de nuestra necesidad. No se dan cuenta que necesitamos un toque del maestro. No se dan de cuenta que precisamos un toque del maestro. No se dan cuenta que nuestra vida necesita ser restaurada. No se dan de cuenta que nuestra vida precisa ser restaurada. No se dan cuenta que nuestra vida necesita ser transformada por la presencia de Dios. No se dan de cuenta que nuestra vida precisa ser transformada por la presencia. Pero hay alguien. De Dios. Pero ten alguien. Hay alguien. Hay alguien que sí sabe lo que tú y yo necesitamos. Que él sí sabe lo que você y yo precisamos. Hay alguien que está ahora en este lugar. Tiene alguien que en esa noche está en este lugar. Que tiene el poder. Que él tiene un poder. Que tiene la autoridad. Que él tiene autoridad. Para cambiar. Para mudar. Para transformar. Para renovar. Y para reformar. Para restaurar. Todas nuestras vidas. Todas nuestras vidas. Dale un aplauso. Dale un aplauso a él. Dale un aplauso para Dios en esa noche. Los discípulos no lo vieron. Los discípulos no se dieron de cuenta. Pero el maestro sí lo sintió. Mas un maestro, él sí sintió el toque. Él sabe. Dios sabe. Cuando tú estás orando. Cuando você está orando. Cuando tú estás necesitando. Cuando você está precisando. Tan siquiera tocar el borde de sus vestiduras. Tocar las veces del maestro. En esta hora. Y en esa hora, el Espíritu Santo de Dios Santo está tocando de Dios ahora vidas. Está tocando ahora vidas. El Espíritu Santo de Dios está transformando en esta hora vidas. Santo de Dios está transformando. La presencia de Dios está cambiando ahora en este momento la las vidas. De Dios está transformando en esa noche. Porque el mismo Jesucristo, porque un mismo Jesucristo que estaba paseando, que estaba pasando, que estaba en la ciudad.
que estaba en aquella ciudad allí, predicando la palabra, pregando palabra del Señor, sanando los enfermos, sanando los enfermos, liberando a los cautivos, liberando los cautivos. Es el mismo que está aquí ahora, es tocando tu vida. Jesús que está en esta noche en ese lugar tocando tu vida. Es solo cuestión de una cosa. Solo precisamos una cosa. Fe, 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 fe. Para el que cree, para aquel que cree, todo, 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 le es posible. Es posible. ¿Tú crees esa palabra? ¿Você acredita en esa palabra? ¿Tú crees esa palabra? ¿Você acredita en esa palabra? Levanta tus manos ahí donde estás sentado. Levanta tus manos ahí donde você está. Para el que cree todo lo es posible. Para aquel que cree todo es posible. Y en esta hora Dios está impartiendo milagros. Y en esa noche Dios está trazando milagros. En esta hora Dios está transformando vidas. En esa hora Dios está transformando vidas. Está renovando mentes. Dios en esa hora está renovando mentes. Está cambiando corazones. Dios en esa hora está transformando corazones. Está limpiando en esta hora. Dios está limpando. Jairo. Jairo. Invitó a Jesús. Él invitó a Jesús a su casa. A su casa. Porque él lo necesitaba. Porque él estaba precisando. Tú y yo necesitamos. Você y eu precisamos. Todos los días. Todos los días. Invitar a Jesús a nuestra casa. Convidar a Jesús a nuestra casa. Invitar a Jesús a nuestra familia. Convidar a Jesús a nuestra familia. Invitar a Jesús en nuestro trabajo. Convidar a Jesús en nuestro servicio. Invitar a Jesús en nuestra iglesia. Convidar a Jesús en nuestra iglesia. Porque cuando Jesús llega. Porque cuando Jesús llega. Todo empieza a cambiar. Todo es transformado. Cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega. No se queda igual la situación. Nada fica igual. El problema empieza a transformarse. Aquella dificultad. En bendición para nuestras vidas. A bendición. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el que está llegando a nuestra casa. Porque él está entrando en nuestra casa. El que está entrando en nuestra familia. Porque aquel que está entrando en nuestra familia. Aquel que você convidó. Es el rey del universo. Es el rey de todo el universo. Dale gloria, dale gloria. Aleluya. Versículo 35. Verso 35. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de haber sanado a esta mujer, que fala, la mujer fuera libre. Fala la palabra del Señor que después de él ter sanado a aquella mujer. Dice la palabra de Dios que siguió en camino con Jairo hacia su casa. La palabra enseña que Jesús sigue de camino para casa de Jairo. Está atento a lo que Dios va a hablar ahora. Fica atento que Dios quiere te enseñar en ese momento. Dice la palabra de Dios. Fala la palabra del Señor. Que caminando junto a casa con Jairo hacia su casa. Que caminando juntamente con Jairo. Vinieron varias personas de casa de Jairo. Vinieron varias personas de casa de Jairo. Y le dijeron. Y falaron. Oh Jairo. Oh Jairo. No molestes más al maestro. No incomode más su maestro. ¿No te das cuenta? ¿Você no se dio de cuenta? Que es innecesario molestarlo ahora. Que ya no precisa incomodar más. Ya tiempo. Es muy tarde. Ya es muy tarde. Tu hija. A tua filha. Ha muerto. Morreu. Y aquellos que son padre y madre. Y aquellos que son pais y mais. Pueden imaginar por un instante que pudo haber sentido Jairo en ese momento. Pueden imaginar por un instante que Jairo sintió en ese momento. Sintió que sus esperanzas habían muerto. Sintió que sus esperanzas se habían morido. Sintió que quizás por un instante que todo había sido en vano. Sintió por un instante que todo aquello de procurar a Jesús tenía sido en vano. Pero ¿sabes qué? ¿Mas sabe qué? Jesús oyó lo que estaban diciendo. Jesús escuchó lo que estaban hablando. Jesús escuchó lo que le estaban diciendo a Jairo. Jesús escuchó que estaban hablando. Jesús está escuchando lo que a veces el enemigo quiere hablar a tu vida. Jesús, él también escucha lo que el enemigo quiere hablar a tu vida. Jesús sabe lo que a veces el enemigo pone en tu mente. Jesús conoce lo que el enemigo a veces coloca en tu mente. Pero él te da una palabra profética en esta hora. Mas él trae una palabra profética para tu vida en esa noche. Tan solo cree. Tan solo cree. Tan solo cree. Tan solo cree. No importa cuántas veces venga el enemigo. No importa cuántas veces venga un enemigo. Con palabras de mentira. Con palabras de engano. Con palabras de muerte. Con palabras de muerte. A tu vida. Na tua vida. Jesús ha dado ya una palabra a tu vida. Ya Jesús dio una palabra para você. Una palabra de salvación. Una palabra de salvación. Una palabra de restauración. Una palabra de restauración. Una palabra de bendición. Una palabra de bendición. Tan solo tú tienes que hacer algo. Tan solo você precisa hacer una cosa. Creerle a Dios. Creer a Dios. Yo no le puedo creer a lo
que el diablo venga a decirme. Eu não posso acreditar no que o inimigo está falando. Porque a veces Satanás usa personas. Porque às vezes o inimigo utiliza pessoas para apagar nuestra fe. Para intentar afogar a nossa fé. Para intentar de que tú y yo nos detengamos. Para intentar nos frear. Porque sabe que Jesús va de camino a nuestra casa. Porque él sabe que Jesús va de camino a nuestra casa. Porque sabe que de Jesús va a cambiar y transformar todas nuestras vidas. Porque él sabe que Jesús va a mudar todas nuestras vidas. Porque sabe que Jesús va a resucitar los sueños en tu vida. Porque él sabe que Jesús va a resucitar los sueños en tu vida. Porque sabe que Jesús va a hacer algo diferente en tu vida y tú vas a cambiar. Porque él sabe que Jesús va a hacer una cosa diferente en tu casa y todo va a mudar. Cuando el enemigo venga. Quando o inimigo venha com essas palavras de mentira, com essas palavras de engano, simplesmente você simplesmente vai tapar tus oídos. Fecha os seus ouvidos. Vai levantar um cântico de alabanza. Vai levantar um cântico. E vai declarar. E vai declarar. Eu le creio a Deus. Eu acredito em Deus. Eu le creio na promessa que Deus deu a minha vida. Eu acredito na promessa que Deus deu na minha vida. E os sonhos que Deus me deu. E os sonhos que Deus me deu. Eu los voy a cumplir en él. Eu vou a cumprir eles em nome de Jesus. Sabes, eu desde pequeno. Sabe, eu desde criança. Estou na igreja. Sou na igreja. Servindo ao Senhor. Servindo a Deus. E Deus me deu uma promessa um dia. E Deus me deu uma promessa. Como te la dado a ti também. Como foi? Como te la dado a ti também. Como deu também para você. Uma promessa na qual eu le creí a Deus. Uma palavra na qual eu acreditei. Pero vinieron pruebas. Mas vieram provas. Vinieron tormentas. Vieram tormentas. Que intentaron apartarme de la promesa de Dios. Muitas pessoas tentaram me afastar da promessa de Deus. Y Dios me dio una palabra. Mas eu tinha me dado uma palavra. Al que cree. Aquele que crê. Todo le es posible. Todo é possível. Esa palabra. Essa palavra. Dios está dejando. Deus está que caiga ahora sobre cada mente, sobre cada corazón. Decretando sobre a tua mente e sobre o teu coração. Solamente créele a Dios. Somente acredita em Deus. Cree que Dios puede hacer lo imposible, algo posible en tu vida. Acredita que Deus pode fazer o impossível acontecer. Dice la palabra del Señor. Fala a palavra do Senhor. Que cuando Jesús le dijo esto a Jairo. Que quando Jesus falou isso para Jairo. Jairo se quedó ahí llorando. Jairo ficou ali. Se quedó ahí llorando. Ficou ali chorando. Se quedó ahí triste. Ele ficou triste? No. Não. Dice la palabra de Dios. Fala a palavra do que Senhor. Que Jairo le creyó a Jesús. Que Jairo acreditou. Y siguió Deus. Caminando con Jesús. E continuou caminhando com Jesus. No importa las tormentas. Não importa as tormentas. No importa las pruebas. Não importa. No te puedes detener en el camino con Jesús. Você não pode ficar parado no caminho. No você te puedes detener por nada. Com Jesus. Você não pode ficar parado. Porque junto con Jesús. Porque junto com Jesus. Encontrarás la bendición que estás esperando para tu vida. Encontrarás a bênção que Deus tem preparada para você. Aleluia. Aleluia. Dale um aplauso ao Senhor. Bate palmas para Jesus. Há um detalhe. Tem um detalhe. Em esta porção da palavra. Nessa porção da palavra. Versículo 37. Verso 37. Dice la palabra de Dios que Jesús. Jesús. No permitió que nadie le siguiese. Não permitiu que ninguém seguisse. Solamente Pedro. Somente Pedro. Jacobo. Jacobo. Y Juan. E João. Quando eu li esta porção, eu disse: "Ai, Senhor!" Quando li essa porção da palavra na minha casa, eu me perguntei: "Meu Deus!" E por que não le seguiram os demais discípulos? Mas por que somente eles e não também os outros? E por que Jesus não permitiu que le seguisse a multidão? Porque Jesus não foi ali também com a multidão? E Deus falou algo a minha vida. E Deus ministrou uma coisa no meu coração. Quero falar esta noite a tua vida também. Que eu quero ministrar sobre a tua vida. Sabes? Muchas veces. Muitas vezes. Las promesas de Dios. As promessas de Deus. El milagro de Dios. O milagro de Deus. Lo que estamos esperando de Dios. O que nós estamos aguardando. No acaba de llegar. De Deus, não acaba de chegar. No se acaba de cumplir en nuestras vidas. Não se acaba de manifestar en nuestras vidas. Porque tan solamente. Porque tan solamente. Necesitamos una cosa también. Precisamos uma coisa. Dejar un lado. Deixar de lado. Aquello. Aqueles que estorba la bendición de Dios en nuestras que vidas. Que estorban a bênção de Deus em nossa vida. Yo no sé qué puede hacer lo que estorbe la bendición de Dios en tu vida. Eu não sei o que pode estar estorvando a bênção de Deus na tua vida. Pero Jesús solamente. Pero Jesús somente. Siguió con aquellos. Siguió con aqueles. Que hablaban el mismo idioma que él. Que tinham a mesma linguagem de Jesus. Que tenían la misma presencia de él. Que tinham a mesma presença dele. Que hablaban el lenguaje de fe de él. Que tinham a mesma fé. Y en esta noche Dios está hablando. E nessa noite Deus está falando. Que es necesario andar con gente de fe. Que é preciso andar com pessoas de fé.
Que es necesario andar con gente del Espíritu. Que preciso andar con personas cheias del Espíritu. Con gente que hable palabras de vida y no palabras de muerte. Con personas que falan palabras de vida y no de muerte. Con gente que hable palabras de prosperidad y no de miseria. Con personas que falen palabras de prosperidad y no de miseria. Con gente que hable palabras de bendición y no de maldición. Con gente que fale palabras de bendición y no de maldición. Porque esa gente. Porque esas personas. Son las que aportan. Son aquellas que van a acrecentar a nuestras vidas, a nuestras vidas, la bendición de Dios, a bendición de Dios. Esa gente son las que van a permitir, esas personas van a ayudar, van a nos ayudar a que nuestra fe, a que nuestra fe siga en aumento, vaya aumentando. Y Jesús andando llegó a la casa de Jairo, llegó a la casa de Jairo. ¿Y qué se encontró Jesús? ¿Y qué fue lo que él vio lá? Dice la palabra de Dios. Fala palabra del Señor. Que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Había un gran alboroto. Tenía un gran alboroto. Había muchas personas llorando. Tenía muchas personas llorando. Estaban llorando porque había muerto la niña. Personas que estaban llorando porque tenía muerto a filhinha de Jairo. Para ellos había muerto la niña. Para ellos tenía muerto aquella menina. Pero Jesús tenía una palabra diferente. Mas Jesús tenía una palabra diferente. Jesús dice que cuando llegó. Cuando Jesús llegó. Dijo estas palabras. Él falou así. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta. A menina no está muerta. Tan solo duerme. Ella tan solo dorme. ¿Sabe lo que Dios está hablando ahí? ¿Sabe lo que Dios quiere nos hablar? Lo que Dios está hablando en nuestras vidas, en ese pasaje, en ese versículo. Que Dios quiere ministrar en esa noche en nuestros corazones. Que a veces nosotros. Que a veces nosotros. Se nos olvida que Jesús está con nosotros. Esquecemos que Jesús está con nosotros. Y cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando llegan los momentos difíciles en nuestras vidas. Estamos como estas personas. Estamos como esas personas. Llorando. 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 Y se nos olvida. Y esquecemos. Que Jesús. Que Jesús. Llegó a nuestra casa. Fue a nuestra casa. Las personas carnales. Las personas carnales. Las personas de carne. Que no tienen la mente de Cristo. Que no tengan mente de Jesús. No son capaces de entender. No son capaces de entender. Lo que es capaz de Jesús hacer. Lo que Jesús puede hacer. Cuando entra una casa. Cuando Él llega a un lugar. Cuando entra una vida. Cuando Él llega y ministra una vida. Porque Él cambia todo. Porque Jesús muda todo. Y hace el milagro. Y Él hace un milagro. Que para todos. Que para todos. Parecía imposible. Parecía imposible. Jesús llegó a casa de Jairo. Jesús llegó a la casa de Jairo. Y cuando dijo estas palabras. Y cuando Él falou esas palabras. Esas personas carnales. Esas personas carnales. Se burlaron de Él. Comenzaron a dar risada. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque no sabían. Porque ellos no sabían. Que Jesús. Que Jesús. Tiene el poder. Tengo poder. Y tiene la autoridad. Y tengo autoridad. De hacer el milagro. De hacer un milagro. De restaurar las vidas. De restaurar las de vidas. De cambiar las familias. De transformar las familias. De proveer lo que tú estás necesitando. De proveer conforme a tu necesidad. De hacer el milagro en tu economía. De hacer un milagro en tu economía. De hacer el milagro en tu casa. De hacer un milagro en tu casa. Por eso ellos se rieron. Por eso ellos hicieron risada. Mas Jesús en esta noche. Mas Jesús en esa noche. Está encontrando en este lugar. Él está encontrando en este lugar. Aquí en Brasil. Aquí en Brasil. Aquí en el estado de Santa Catarina. Aquí en el estado de Santa Catarina. Aquí en la ciudad de Palioza. Aquí en la ciudad de Palioza. Aquí en la iglesia de Filadelfia. Aquí en la iglesia de Filadelfia. Un pueblo que sí le cree a Dios. Un pueblo que acredita en Dios. Que sí cree que Dios puede hacer el milagro en su vida. Un pueblo que acredita que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y esa gente. Esas personas. Somos tú y yo. Son você y yo. Levanta tus manos y alaba levanta al Señor. Levanta tus manos a Zeus. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Fala palabra de que Dios. Cuando Jesús llegó y pasó esta situación con las personas. Que cuando Jesús llegó y aconteció esa situación. Dice que entonces echó fuera a todos, menos a la madre, al padre y a los que andaban con él. Él mandó todo el mundo a salir de aquel lugar. Estorbaba. Solo a mãe y el pai, mas los discípulos. Y dice la Biblia. Fala palabra. Que llegó donde estaba la niña. Que llegó donde estaba mi niña. Mira a ver dónde está, dónde es que tú necesitas tu milagro ahora. Olhe agora e lembra onde que você precisa ser. Pon en tu mente cuál es tu milagro. Coloca na tua mente agora o teu milagre. Pon en tu mente qué es lo que necesita que Jesús restaure en tu vida ahora. Coloca agora na tua mente que o Senhor precisa que Deus restaure na sua vida. Y dice la palabra de Dios. Fala a palavra de Deus. Que Jesús delante de la niña. Que Jesus perante a menina. Habló una palabra de poder y de gloria. Declarou uma palavra de poder e de glória. La misma palabra. A mesma palavra. Que Dios está hablando ahora tu milagro. Que Deus está falando agora para o teu milagre. La misma palabra. A mesma palavra. Que cambió.
que mudou la vida de Jairo, a vida de Jairo y la vida de su familia, a vida da sua família, porque quando los sueños, porque quando sonhos parece que están muertos, parece que están mortos, porque cuando parece que no tiene solución, porque cuando parece que não tem mais solução, parece que cuando el médico te dijo que no puedes más, cuando ya un médico falou que ya no tem mais o que fazer, cuando quizás te han dicho que es imposible, cuando ya muitas pessoas se falaram que é impossível, cuando quizás te han dicho porque sigues yendo a la iglesia, cuando talvez questionaram você e falaram mais para que você si el milagro que espera no ha llegado, si un milagro que você espera ainda no llegó. Entonces Jesús. Entonces Jesús. Dice las palabras. Declara una palabra. Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Talita cumi. Niña para pasó. Talita cumi. Niña, a ti te digo. Menina, a ti te digo. Niña, a ti te digo. Menina, a ti te ponle digo. Ponle nombre a tu milagro a la niña. Coloca un nombre ahí. En vez de a menina, coloca tu milagro. Niña, a ti te digo. A ti te falo. Levántate. 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 Porque Jesús llegó. Porque Jesús llegó. Y la palabra que Dios está declarando a tu vida. La palabra que Dios está declarando no a tu vida. No para que te quedes igual. No es para que você fique igual. Para que entonces, es para que entonces el milagro empiece a producirse en tu vida. Un milagro comienza a acontecer. Tu vida empieza a cambiar. A tu vida comienza a ser restaurada. Todo empieza a ser transformado. Todo empieza a ser transformado. Y entonces las personas. Y entonces las personas que se burlaban. Que daban risada. Que no creían en el Dios que tú crees. Que no acreditaban en el Dios que você serve. Empezarán a glorificar a Dios. Van a comenzar a glorificar porque a Dios. Porque van a ver que el milagro. Porque van a ver un milagro. Que parecía imposible. Que parecía imposible. Dios lo ha hecho posible. Dios facele posible en esa noche. Aleluya. Levanta tus manos allí donde estás. Levanta tus manos ahí donde você está. Dios está ahora haciendo el milagro en tu vida. Dios ahora está haciendo un milagro en tu vida. Dios está ahora obrando en tu vida. Dios está ahora obrando en tu vida. Ahora él dice esas palabras a tu vida. Ahora él declara esa palabra sobre tu a vida. A ti te digo levántate. 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 Ahora Dios está haciendo algo en la vida de las personas en este lugar. Dios en este momento está haciendo ahora en tu vida. Dios está cambiando muchas mentes. Dios está mudando muchas mentes. Dios está transformando muchas vidas. Dios está transformando muchas vidas. Dios está restaurando familias. Dios está restaurando familias. Dios está restaurando matrimonios. Dios está restaurando matrimonios. Dios está restaurando ministerios. Dios está restaurando ministerios. Dios está restaurando economía. Dios está restaurando economía. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué? Porque Cristo. Porque Cristo está en este lugar. Está en este lugar. Y su presencia. Su presencia está aquí ahora. Está en este lugar. Yo te invito a que si tú eres ese hombre. Eu quero te convidar que se você é esse homem. Essa mulher. Essa mulher. De fé. De fé. Que como a mulher del flujo de sangre, que como aquella mujer del flujo de sangre que precisó un toque del maestro, un toque de Jesús, como aquel hombre llamado Jairo, como aquel hombre llamado que le creyó a Dios, que acreditó en Dios y siguió caminando con él y continuó andando con Jesús, y entró Jesús a su casa, y entró Jesús en su casa, y Jesús dijo la palabra que tú y yo necesitamos, y Jesús faló esa palabra para você. Levántate en esta noche. Levántate en esta noche. Ponte en pie. Fica de pie. Yo no sé con qué expectativa tú viniste en esta noche. Yo no sé cuál es tu expectativa en esta noche. Yo no sé con qué expectativa tú viniste a esta campaña. Yo no sé cuál es tu expectativa en esta campaña. Pero lo que Dios va a hacer ahora. Mas o que Deus vai fazer agora. Lo que Dios va a hacer en esta campaña. O que Deus vai fazer nessa campanha. Va a ser algo tan grande. Va a ser algo tan extraordinario. Va a ser algo tan poderoso. Va a ser algo tan poderoso. Que tú y yo no vamos a ser los mismos. Que tú y yo no vamos a ser la misma persona. Que tú y yo no vamos a ser la misma persona. Que você y yo vamos a ser transformados. Porque Dios está moviéndose ya. Porque Deus está se movimentando ya. Dios está restaurando ya. Dios está restaurando ya. Dios está tocando tu vida ya. Dios está ministrando tu vida ya. Y cuando termine esta campaña. Cuando esa campaña finalizar. Los testimonios del poder de la presencia de Dios en tu vida. Los testimonios del poder y de la manifestación gloriosa de Dios en tu vida. Lo vas a declarar en este lugar. Você vai testemunhar neste lugar. Lo vas a declarar en tu casa. Você vai declarar na sua lo vas casa. A declarar en tu familia. Você vai declararlo na sua lo vas familia. A declarar en tu trabajo. Você vai declararlo no seu porque serviço. Dice la palabra de Dios. Porque fala a palabra de Deus. Que el que cree. Que aquel que cree. Todo le es posible. Todo es posible. Y en esta noche. Lo imposible. Y en esa noche. Lo imposible en tu vida. O imposible en tu vida. Empieza a hacerse el milagro ahora. Empieza a acontecer ahora. Levanta tus manos en esta noche. Levanta tus manos en esta noche. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Ven, llena este lugar. Ven y enche este lugar. Aleluya. Aleluya. Ahora voy a invitar a los presbíteros, a los pastores, a los hermanos que oran. Gostaria de convidar os presbíteros, os pastores, nessa noite a vir aqui na frente. Oh, berebere yakamaso, yara barabara yakanda yara maso, Espírito Santo.